Hemos realizado un simulacro de sismo, el cual ha tenido como resultado 3 personas fallecidas y 7 personas heridas. La finalidad de realizar este simulacro es pues minimizar pérdidas humanas en este establecimiento penitenciario. Para ello pues nos venimos preparando de manera continua para poder lograr este objetivo. Mi nombre es Darwin, soy interno del pabellón número 12, soy brigadista que venimos representando y estamos bien organizados. El INPE en este momento está constantemente haciendo este simulacro que nos ayuda a nosotros bastante para que cuando realmente pase un caso de verdad, un terremoto de verdad, entonces nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer con todas las medidas del caso, tenemos todos los protocolos bien establecidos, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando realmente llega a pasar algo. En este penal han participado los 12 pabellones, que tiene una población penitenciaria de 5.486 internos, así como también ha participado el personal que labora en este establecimiento penitenciario, en el área administrativa, tratamiento y de seguridad. Bicentenario del Perú 2024.